Nos renovamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Interclubes Perú. Entérate de todas las novedades del campeonato 2022 en nuestras 11 categorías. Interclubes Perú, somos más que fútbol.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en la Rinconada Club y vamos a ver el encuentro categoría sub-18, la gran final. Se va a enfrentar la escuadra de Rinconada con Lima Cricket. En Lima Cricket, en el arco va Fabricio Cerro, también está Mateo Salinas con el número 5 Franco, con el 2 Juan, con el 6 Sebastián Rocha. En el medio campo está Ariel Silvera, con el 11, con el 19 Matías Ciesa, con el 20 Alexandro Porras, con el 8 Matías Millagina, con el 9 Luis Parodi y con el 10 Matías Bravo. En la escuadra de Rinconada se encuentra en el arco Huber Gamarra, con el número 25 Yulano Valera, también está con el número 20 Ari Cutipa Juan, Matías Silva, Alfredo Menaola. El número 24, Mauricio Acosta, con el 22, Gabriel Carvajal, con el 7, Fabricio Morán, con el número 9, Marcelo Negrón, con el 11, Andrés Castecares y Jean-Pierre Palomino, con el número 10. Jorge Corán es el entrenador. ¿Qué pasó ahí? Aprendiendo. Vamos a empezar el encuentro entre Lima Cricket versus Rinconada. Ya campeonó Damas, ya campeonó la categoría de 30 y ahora está buscando llevarse las tres copas el día de hoy aquí en su casa, en su hábitat. Rinconada viste de verde con Lima Cricket y empieza a rodar la caprichosa y maneja el balón la escuadra de Lima Cricket. Ahora la va a llevar y la pone en órbita para que venga, conduce bien el balón y la toma por ahí el número 5, que es Fabricio. Ahora recoge nuevamente la escuadra de Lima Cricket para que vaya con Matías Bravo. Va desde el fondo, maneja ahí Juan. Ahora el balón la tiene el número 2, Juan Soria. Ahora Soria traslada para el número 6, que es Sebastián Rocha. Rocha viene para Alexandro Porras. Va Porras, pisa Porras, sale la marca a Porras. Porras que amasa el balón, sigue Porras, lucha Porras, no lo aguantan a Porras. Se va Porras, el gigante Porras que sigue amagando. Ahora cambia de orientación el balón para que vayan por la banda izquierda, para que busque ahora el número 5, que es Francesco. Francesco traslada el balón y ahora va a salir con Juan de Soria. Sigue Juan, va a buscar Juan, la pone ahora rasante para que vaya, pero rechaza con todo la escuadra de Rinconada. Mantiene el balón desde el fondo y va la escuadra verde. Ahora viene y viene Lima Cricket. Va a llevar la escuadra verde de Rinconada. Mauricio Acosta, el balón lo rechaza con todo y ahora es cuando viene Matías Bravo. Va a llevar el balón Bravo, aguanta la marca Bravo, pasó Bravo y ahora se va, le pone primera, segunda, tercera, va a sacar el centro puede ser, ahora viene Lima Cricket, se viene por el sector izquierdo para que luche con todo Andrés. Sigue Andrés, pisa el balón Andrés, va a llevar a Andrés, Andrés que recoge nuevamente con De Soria y lo van a aguantar al 9 y revienta con todo la escuadra de Rinconada. A Soria, Soria de cabeza viene la escuadra de Lima Cricket, lucha el balón por el medio sector y pelea con todo la escuadra de Rinconada. Ahora sale con Mateo Salinas, busca nuevamente con De Soria. De Soria busca con el número 11 para que vayan por el sector izquierdo. El balón se fue desviado, es salida para la escuadra de Rinconada. Por ahora el marcador 0-0.
Está guardando. Viene ahora el balón para que salgan los amigos de Rinconada. Categoría sub-18. Ahora filtra por el medio para que busquen al número 9. Lo aguantaban ahí a Marcelo. Es falta para adentro, es lo que dice el referee. Va el número 5 para que venga Matías Silva. Se la deja Matías Silva y es pelota parada a favor de Rinconada. Juega rápido Silva, abre la cancha por el sector izquierdo para que venga Valerga. Va a buscar Valerga, deja servido para que venga Rinconada. Del centro está, el centro está. Acciones paralizadas, la pelota pegó en el travesaño y regresó, pero por ahora no hay nada, 0-0, lo buscaban al 9, a Marcelo Negrón. Ahora en salida va a buscar Lima Cricket, va de Soria. De Soria adelanta todas las líneas la escuadra de Lima Cricket, la pone para que vaya a Matías, pero rechaza con todo la escuadra de Rinconada. Y ahora la tiene el número 20 para que luche, que es Alessandro Porras. Porras viene con De Soria. De Soria que abre la cancha por el sector izquierdo y va a buscar ahora al número 11 para que venga Silvera. Ariel, le cometen la falta, falta y balón detenido a favor de Lima Cricket. Le cometían Ariel Silvera la falta. ¿Quién va? ¿Quién es el que va al balón detenido? De Soria. Va Juan Diego. Juan Diego Soria. Va Juan Diego. Balón detenido. Botín izquierdo para que vaya Lime Cricket al balón detenido. Vamos a ver. Regresa su delantero de Rinconada. Y no deja nada por ahora Rinconada para el ataque. Va Juan Diego Soria. Estamos aquí en Interclubes, la gran final, categoría sub-18. Cuando ordene el juez, cuando nos diga que pueda ejecutar el defensor Soria. Va Juan Diego, ahora sí, la lanza Juan Diego, va a buscar ahora. Ay, 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 arriba del tejado del arco es donde se ubica la caprichosa y es salida para Rinconada. Por ahora, minuto 5 ya del primer tiempo. Estamos aquí en Club Rinconada, La Molina. Y ahora es cuando sale desde el fondo los amigos de Rinconada con Matías. Era el número 22 que trasladaba para que venga y regrese y vaya con el número 5, Matías Silva. Silva, Valerga, va Valerga, Valerga busca, revienta con todo Lima Cricket. Por ahora, frío el encuentro, dos acciones de gol para cada uno. Pero por ahora, todavía no tenemos quién es el que se lleva la copa. Ya campeonó categoría de damas, campeonó también la categoría 30. Se lo llevó por 2-1 con goles del flaco Chila. Buena, fuerte. Y sale Lima Cricket por el medio sector. Afuera. Nuevamente rechaza con todo Rinconada. El balón queda para Juan. Nuevo lateral para Rinconada. Por ahora está un poco frío el encuentro. Se están midiendo la temperatura ambas escuadras. Valerga. Falta en salida, otra falta más, cortado por ahora el encuentro. Va a buscar Valerga, el número 25, que también jugó en categoría libre. Va Valerga, con 18 años. Ahora Silva, Matías Silva que sale de la marca de 2 y ahora sí, empieza a hilar la jugada con el número 22 que es Gabriel Carvajal. La tiene Carvajal, pasa para Alfredo Mernadola. Ahora Matías, cambio de lado para que venga Valerga. Valerga que pone el pecho y ahora se perfila para buscar asociarse. Triangulación perfecta para los amigos de Rinconada. Va a sacar el centro. El centro ahora aguanta y sale con todo el número 4. Reventaba Lima Cricket con Mateo Salinas para rechazar. Vamos, traslado de balón para que salga la escuadra de Rinconada. El centro iba a sorprender a Fabricio.
El portero Fabricio que revienta, la manda al otro campo para que luche con todo y rechaza bien la escuadra de Rinconada. Lo tomaba adelantado a su 9. Marcelo Negrón. Fabricio. Abre la cancha Fabricio. Ahora va a llevar para que busque y contiene a nuevamente Rinconada para que vaya con el número 10, que es Jean-Pierre Palomino. Palomino que hace pasar a su compañero. El interior derecho, pero regresa otra vez para que venga y busque el centro. ¡Puede ser! Con suspenso pasaba el balón del número 9 de Rinconada, Marcelo Negrón. Va Juan Diego Soria. Juan Diego Soria que revienta el balón para que cruce el medio campo. Y vayan con el balón largo que tiene Lima Cricket por ahora. No se asocia mucho, pero tiene balón largo. Ahí la tiene, el número 20. Buena para que vaya. Y ahora aguante con Juan Diego Soria. Va Juan Diego. Se muestran con su capi. Sigue Juan Diego. Juan Diego que filtra por arriba. El balón ya lo toma Huber Gamarra, el portero de Rinconada. Traslada para Juan. Ahora viene Alfredo. Le piden que avance. Le pide que vaya arriba, Andrés. Juan. Valerga. Valerga que buscaba. El balón queda. Y es otra falta. Trabado el encuentro por ahora. Mantiene Lima Cricket que sale con el número 20, que es Alessandro Porras. Regresan para Juan Diego Soria. Es el que más la ha tocado por ahora en la escuadra de Lima Cricket. Regresan con él nada más. Con Juan Diego Soria. Ahora sí, encuentra por el medio con Alessandro Porras. Porras, buen cambio de orientación para que venga, pero muy larga para el número 19. Era Matías Ciesa que buscaba por el sector derecho. Rinconada 0, Lima Cricket 0. Ya minuto 10, ya bordeando el minuto 10 de la gran final aquí en Interclubes Perú. Para ustedes la voz del gol en el relato. Y ahora se viene Lima Cricket para que venga Alessandro Porras. Lo busca Soria, queda servido y ahora se escapa. Bien, Soria se recompone y ahora sale limpia la jugada para que vaya con Ariel. Ariel que busca, Ariel que lleva, Ariel que se asocia. El balón desviado. Por ahora seguimos 0-0. Pelotita parada a favor de Lima Cricket. Así se abrió el primer gol de la escuadra de Rinconada en categoría de 30. Vamos a ver si de esta jugada detenida puede sacar algo también los amigos de Lima Cricket. Viene el número 8 para pegarle. Es Matías. Matías que se perfila con el botín derecho para buscar el centro. Ariel que se muestra. Va a buscar Matías por arriba. Ahora el centro está. La sacan. Y ahora vuelve otra vez. Ahí va a pegar. La deja servida en dos tiempos. El portero con suspenso. Huber Gamarra. Gamarra. Traslada para Valerga. Valerga que lleva el balón. Y ahora deja ahí en el medio sector para que busque Lima Cricket, que consigue Porras, que lucha. Y ahora el número 5, Matías Silva, que regresa y se apoya con el número 20, Juan. Regresa para el portero Gamarra. Gamarra sale con el número 22, que es Gabriel Carvajal. La tiene Daniel Carvajal. Busca con Alfredo. Alfredo que va a pasar por la banda derecha. Sigue Alfredo. Filtra el pase y armaron bien la jugada. Triangulación perfecta para que vaya. Y ahora se viene Rinconada para que saque el centro. Está, el centro está. Buscaba ahí la escuadra de Rinconada. Asociaron bien por el sector derecho. Triangulación perfecta. Sacaron el centro. Pero esta vez estaban atentos los defensores de Lima Cricket. Por ahora el marcador lo vivimos en tabla. 0-0. Y estamos aquí en Interclubes Perú. Con el buen Chile en la fotografía y en la dirección de cámaras. Vamos, balón detenido. Balón detenido para Rinconada. Tiro de esquina.
Vamos a ver qué sacan de esta. Tiro de esquina, ahora está el primer palo, rechaza con todo. Y era Ariel que la sacaba, Ariel que conduce con la cabeza. Y ahora va a pasar con todo, se viene con todo la escuadra de Lima Cricket. La pone adelante para que vaya Ariel. Y ahora revienta con todo, rinconada. ¿Qué pasó? ¡Árbitro! Buena transición de Matías, ¿eh? Ha cobrado jugada en salida. Juega Rinconada con el número 22. Traslado rápido para que venga. Ahí Juan. Juan para Valerga. Valerga. Estaba Valerga. Regresa para Juan. Va Juan que lleva el balón. Ahora conduce y revienta para que haga la jugada larga y deje pasar nada más inteligentemente los amigos del Lima Cricket. Ya la tiene el portero Fabricio. Va Fabri. Se le muestra ahí Mateo Salinas. Salinas que busca a Juan Diego Soria. Juan Diego Soria que regresa con Salinas. Salinas que está buscando el espacio. Alessandro Porras le pide calma, tranquilidad y que salga con paciencia a su equipo. Los negros de Lima Cricket. Y ahora sí busca a Alessandro Porras. Alessandro que abre bien la jugada para que venga Ariel. Ariel que conduce, se la deja nuevamente. Buen taco para que habilite a Ariel. Y Ariel la va a meter al área. Ariel la va a meter al área. Buscaba por ahí Ariel, pero por ahora el marcador lo estamos viviendo 0-0, está intentando Lima Cricket, ¿eh? Y ahí esperando atentamente los amigos de Rinconada. Va el número 8 para buscar el balón detenido, Matías. Vamos a ver qué saca Matías para el balón detenido. Se le está pidiendo ahí su compañero Luis Parodi, ¿eh? Luis Parodi le levanta la mano, también le levanta Francesco. ¿Qué ha pasado? Jugada paralizada. Ha habido un contacto, al parecer. Le pide que se restablezca el juez de la contienda. Va a jugar. Ahora va a sacar el centro. Le queda largo el balón. Y es lateral a favor de Lima Cricket. Por ahora no se hace nada. Va Lima Cricket. Parodi, sigue Parodi, mantiene ahí el número 10 para que vaya de la escuadra de Lima Cricket. Porras, buscaba Porras, Matías Bravo es el número 10 de Lima Cricket. Y es cuando va a sacar el lateral, otra vez los rayados de Lima Cricket. Parodi, Parodi se muestra, otra falta en salida. Se viene la escuadra de Rinconada. Por ahora están manteniendo el balón y están esperando. Esperando la oportunidad para poder mandarla al fondo. Ahora busca el número 5 que es Matías Silva. Silva, traslado de Silva para Juan. Juan con Valerga por el sector izquierdo, lateral izquierdo de los Valerga. Y ahora controla, conduce Marcelo Negrón por el medio. Nuevamente Matías la mete para Marcelo. Marcelo aguanta la marca. Marcelo que lucha y el balón lo saca. Salinas, deja pasar Juan. Y ahora se viene Ariel. Ariel buscaba, se echaba al número 20. Juan, Juan solo agarra y manda el balón al lateral para que se acomode su escuadra. Va a buscar el lateral, lateral a favor de los amigos Lima Cricket. Dejaba pasar el balón, hace una cortina correspondiente. Es salida a favor de los amigos de Rinconada, que por ahora están manteniendo el encuentro a cero. Juan Valerga, va Valerga. Va a buscar Valerga, conduce Valerga, lleva Valerga, encuentra Valerga, Valerga que sigue, no encuentra, tiene que tocar Valerga. Y ahora el balón lo deja por el medio para que aparezca Parodi, Parodi se apoye en su compañero, pero no, se la da a Negrón. Era por ahí Marcelo Negrón. Esa María, canjea la María porque le cometieron la falta a Marcelo. Y ahora es otra jugada detenida más.
va a jugar ahora para que venga el número 10 de los amigos de Rinconada, Jean-Pierre Palomino. Va Palomino a buscar el centro está por arriba, el balón pasa, ahora sí va Ariel. Ariel tiene que salir desde el fondo. Por ahora el marcador en cero, no se hacen nada. Tiene el balón, lo tiene Matías, la lleva Matías, quiere salir de la marca la escuadra de Rinconada que está por la banda derecha, deja un lujo ahí para que pase y va a sacar el centro está, ahora viene, se le fue a Marcelo, ahora viene Valerga, Valerga va a sacar el centro, no decide apoyarse y ahora asocian por el sector izquierdo para que busque Rinconada, que es lo que dice el referee, no hay nada, que juegue nada más la escuadra de Liva Cricket y salga y engancha ahí, pero se complica y le roba el balón, Rinconada, pero no, Salinas se recompone y la manda al lateral, lateral a favor de los amigos de Rinconada, Rinconada 0, Lima Cricket 0, minuto 18 por ahora, no hay ningún acción de juego, ni una jugada peligrosa, por ahora se están midiendo, ahora es lateral, lateral para que busque y Marcelo se la deja y va a con Bravo, lo mueven a Parodi, le cometen la falta. Falta a favor de Lima Cricket, sale del ahogo y ahora es cuando adelantan las líneas los amigos de Lima Cricket para que intenten algo más. Porras, Alexandro, viene con Salinas, trasladan para Juan Diego Soria, va Juan Diego, Salinas. Salinas que busca ahora asociarse con alguien para salir de la presión que está metiendo Marcelo Negrón. Ahora va a buscar con el 5 que es Francesco. Francesco que filtra. Se encuentra por ahí con Matías Bravo. Le roba el balón Marcelo Por. Sigue Marcelo Negrón. Marcelo que busca. Marcelo que engancha. Quiere hacer la diagonal. Se le fue un poco larga. Disputa del balón ahí con Bravo. Y ahora es lateral. Otro lateral más para Lima Cricket. Viene y ahora es cuando se le entregan a Juan Diego Soria. Va a llevar la Soria. Busca Soria, filtre, pase Soria. Ahora se viene con todo la escuadra. Luis Parodi, se la mueven a Parodi. Y ahora buscan con Salinas. Salinas abre la cancha por izquierda para que aparezca Juan Diego. Otra vez Juan Diego. Engancha a Juan Diego. Pisa a Juan Diego. Se la ronga a Juan Diego. Y ahora es cuando se viene y la pone Marcelo adelante. Y le pone primera, segunda. Marcelo engancha, le queda. Corta el balón. Se lo comió la situación. Y ahora va a buscar con el número 5 Matías Silva. Silva, le roban a Silva. Sigue Silva. Va Silva. Es salida a favor de los amigos de Rinconada. 0 a 0, minuto 20 ya. Juan. Regresa el balón y sale con el número 22 que es Gabriel Carvajal. Carvajal se la traslada a Alfredo. Alfredo pide con alguien y ahora es Andrés. Andrés que busca, se la quita por ahí y ahora va Ariel. Vamos, balón detenido. Y se la dejan al que más ha tocado el balón en el campo de juego, que es Juan Diego Soria. Juan Diego Soria para buscar con el botín izquierdo el centro para la escuadra de Lima Cricket. Juan Diego Soria para ejecutar el tiro libre, la pone en el medio y ahora puede ser, rebota el balón y se va otra vez y por ahora frío el encuentro. Juan, va Juan, traslado para Valerga, Valerga que lleva el balón por delante, jugada larga para buscar a Marcelo, se le entregan al arquero y ese es el trámite del partido por ahora. Juan Diego Soria, va a llevarla Juan Diego que busca por arriba, el balón de, otra vez de arquero, arquero, de Huber Gamarra a Fabricio Sar. Viene
el balón traslada por ahí Gabriel Carvajal. Carvajal que regresa para Huber Gamarra. Gamarra para Juan. Juan que va a buscar hilar con alguien, pero traslado rápidamente para Alfredo. Alfredo que pone el pecho y busca con quién otra vez, abriendo los brazos, y ahora sí se muestra el número 10, que es Jean-Pierre Palomino. Palomino, Marcelo. Y ahora otro balón desviado, otro balón desperdiciado para los amigos de Rinconada. Y es lateral en salida para los amigos de Lima Cricket. Por ahora el marcador 0-0. Viene Rinconada. El balón va con el número 25, otro lateral más. Yo creo que si le apostaban los laterales, ganaban sus monedas, ¿eh? Ahora el balón se la dejan para que venga Marcelo. Buscaba Marcelo. Marcelo de larga distancia. Por ahora el marcador 0-0. Tenemos a Parodi, el número 9 del Lima Cricket, con 9 tantos, goleador por ahora del clausura. Juan Diego Soria. Juan Diego. El balón por arriba de Juan Diego. Mete la cabeza ahí para rechazar los amigos de Rinconada. Y ahora se viene Alexandro. Alexandro Porras, que se escapa por de derecha. Y viene y la tiene con el número 19. Otro lateral más. Va a buscar ahora. La tiene Porras, Alexandro. Alexandro que busca. Alexandro que va, el balón se lo roban. Alexandro, y la tiene Jean-Pierre Palomino, que buscan a Marcelo Negrón. Y van a buscar. Y quiere hacer un túnel y pasa bien el número 10, Bravo. Va a buscar Matías. Matías se la deja muy larga para Ariel Silvera. Recupera por ahí. Silvera que viene. Silvera que iba a picar, que iba a robar. Y va a salir desde el fondo. Los amigos de Rinconada. Gabriel. Ahora sí, está sacando bien el balón, pero mete el Lima Cricket. Ariel Silvera. Silvera. Le roba el balón a Silvera. Matías Silva. Silva se la pone a Marcelo. Se va Marcelo. Le pone primera, segunda, tercera. Marcelo. Ay, ay, ay. Marcelo la tenía con tenedor y cuchara y cuchillo, pero esta vez no pudo aprovechar. Ahora va a buscar Rinconada. Viene con todo. Lo encuentran a Matías Bravo. Se va Bravo. Ahora viene Matías. Matías que engancha. Matías que elige por el sector derecho y van a buscar el centro. Van a buscar el centro. Corta bien ahí Juan. Juan que busca el Cholo Juan. Y ahora va a salir Valerga. Valerga que la lleva por el sector izquierdo. El balón lo corta Alexandro. Y es lateral en salida para Rinconada. Cuando la tenía Marcelo Negrón. Vamos, lateral en salida para los amigos de Rinconada. Valerga a buscar el número 24, que es Mauricio Acosta. Pelea Acosta, peleaba ahí con Ciesa. Y ahora Acosta que mete el balón, lo consigue nuevamente el capitán de Lima Cricket. Otro balón desviado, otro lateral más a favor de Lima Cricket. Por ahora 0-0, minuto 26. Un poco frío el encuentro, más táctico que emocionante por ahora. Va Alexandro. Otra mano, otro tiro libre. Puras acciones paralizadas en el primer tiempo y por ahora vamos en el minuto 26. Hubo un travesaño, pero la jugada estuvo anulada antes de tiempo, que no cuenta como una jugada peligrosa por haber accionado el juez de línea la falta.
se habla Alexandro y Matías. Alexandro y Matías Bravo. Va Alexandro Porras para buscar por arriba. No, una galletita para el portero. Uber Gamarra. Viene el balón para que salga con todo el número 3 y va a llevar a Alfredo. Alfredo cuelga el balón para que salga con todo, rinconada. Y ahora la tiene Jean-Pierre Palomino. ¡Palomino! Buscaba el latigazo cruzado Jean-Pierre Palomino. Por ahora el marcador sigue a cero. Parodi, mete de cabeza Parodi, el goleador del campeonato, Parodi con 9 tantos. Ahora Mati, la cuelga y rechaza con todo Alfredo, el balón viene para Valerga, desviado, lateral. Otro lateral más para los amigos de Lima Cricket. Salían los laterales, Chile. Ciesa, deja Matías Ciesa, se la deja el número 5, Francesco. Va Francesco para el lateral, viene Parodi. Era para adentro Parodi, se apoya y la mete nuevamente. Y el balón lo rechaza y va Marcelo Negrón. Bien ahí, Salinas para mandarla al lateral. Cierran bien los zagueros y los laterales de los amigos de Lima Cricket. El equipo de franja, rayada, cruzada. Y ahora traslado bien de Matías. Matías va a salir ahora con el número 13, que es Alfredo. Alfredo filtra el pase, está Marcelo Negrón. Marcelo solo contra... ¡Ay, ay, 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 ay! Marcelo la quiso poner por arriba, lo quiso sombrear, pero el balón se fue afuera, arriba del arco. Es Marcelo Negrón para probar de rinconada. 0 a 0 el marcador, minuto 29 ya. Va Lima, Lima Cricket que busca con el goleador Parodi. Va a pasar Silvera. Era por ahí Ariel Silvera. Viene Ariel. Ariel busca el balón, rechaza con todo, rinconada. Viene Juan Diego Soria, mete el centro para buscar a Parodi. ¡Parodi está! ¡Parodi está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Parodi! Esta vez para anotar Luis Parodi el 9 y poner el primero para Lima Cricket. Lima Cricket 1, Rinconada 0. El goleador apareció, el 9, el de área, para anotar su gol número 10 en el campeonato. 1 a 0 Lima Cricket. Se viene. Y ahora es cuando Rinconada tiene que ahora apostar por todo. Se dejó estar. Estaban aquí en casa y estaba un poco frío el encuentro. Y ahora sí, tienen que meter. Porque están en casa y están con la precisión. Y se viene Bravo. Bien, Juan ahí. Bien, el Cholo Juan para la calle. Revienta con todo para acomodar su saga. Y es cuando va a sacar ahora Ciesa el lateral. Lateral a favor de Lima Cricket. Viene ahora Lima Cricket. Va a buscar y el balón lo protege y es pelota parada en salida para los amigos de Rinconada. Minuto 31, que puede ser 32, señor Chila. Ya el primer tiempo, en el último encuentro de la jornada, se llevó a cabo aquí. Campeonó. Primero,
El primer campeón de la jornada fue El Bosque, que campeonó categoría Master de 58. Se viene Jean-Pierre Palomino para el empate. Esta posición adelantada. Pasito tuntún, como se dice. Por ahora, Rinconada 0, Lima Cricket 1. Había campeonado categoría 66 Master los amigos del Bosque. Luego se enfrentó Rinconada versus los amigos de Círculo Esportivo. Campeonó Rinconada. Luego categoría 30, que es libre. Campeonó también Rinconada por 2-1 con goles del Flaco Chila. Y ahora se está viendo el encuentro categoría 18, la final también del clausura. Por ahora está perdiendo Rinconada por 1-0, pero tenemos partido. Si Rinconada lo exige, ahora va Alessandro Porras, buen jugador Porras. Y ahora filtra para que venga el goleador. Se viene Parodi, Parodi. Lo movieron a Parodi, balón desviado, estiro de esquina. ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! Va a buscar ahora al balón detenido los amigos de Rinconada. Regresa Marcelo Negrón y va a ejecutar el número 8 para los amigos de Lima Cricket. Estamos aquí con Matías, que es el que va a ejecutar ahora el tiro de esquina para Lima Cricket. Sí, ya se está moviendo el número 9, el goleador, con 10 tantos. Luis Parodi, lo buscan y rechaza con todo Matías. Regresa ahora el balón para que salga y vaya con todo el número 8 y va a buscar nuevamente el centro. El centro rechaza. Y ahora es cuando. Y ahora es cuando tiene que atacar ahora con Marcelo Negrón, que tiene que girar y buscar ahora el traslado para que venga. Y rápidamente tiene que buscar Jean-Pierre Palomino. El centro, el centro está. Rechaza y corta bien Soria. Soria, ahora Salinas. El balón queda para los intereses de Fabricio Morán. Sigue Fabricio. Fabricio para Valerga, sigue Valerga, ahora Valerga, traslado rápido, pero no, encuentra el balón los amigos de Lima, pero está todavía, no sale, y ahora Salinas. Es falta, falta en salida, un partido muy trabado, de muchas faltas. Va Lima, traslado para Alexandro, va Alexandro. Alexandro Porras, va Porras, salida para Rinconada, minuto 34, minuto 35 ya. Fin del primer tiempo, ya volvemos con más café cargado para Rinconada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Interclubes Perú. Entérate de todas las novedades del campeonato 2022 en nuestras 11 categorías. Interclubes Perú, somos más que fútbol.
somos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Interclubes Perú. Entérate de todas las novedades del campeonato 2022 en nuestras 11 categorías. Interclubes Perú, somos más que fútbol. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Interclubes Perú. Entérate de todas las novedades del campeonato 2022 en nuestras 11 categorías. Interclubes Perú, somos más que fútbol. Tiempo para que empiece ahora una parte más de lo que va a ser la gran final por ahora.
Aló. Caprichosa, y es momento ahora que Rinconada haga respetar la casa y vaya por el empate y no fuerce el playoff, porque me dicen que mantiene el resultado, hay playoff la próxima semana, y es cuando va ahora Rinconada, la va a llevar los de verde. Buen pase y buena orientación de balón para que venga el flaco y traslade para que venga Valerga. Lo bajaron al número 11, ¿eh? Era Andrés. Buscaban Andrés, el número 11 de los amigos de Rinconada. La pide el número 22 para que vaya al tiro. Es Gabriel Carvajal. Va Gabriel Carvajal para buscar el tiro de larga distancia. Va a buscar Carvajal. Botín derecho para Carvajal. Se arma la barrera. También se arman las parejas en el área. Va Carvajal. La cuelga por arriba. Puede ser en esta. Pelota parada, nuevamente apareció aquí para Rinconada, y esta bendita pelota parada le pone el empate 1-1. El marcador lo acaba de marcar Matías Bravo. Bravo nos dice que por ahora 1-1, y Rinconada se quiere llevar el campeonato completo, por eso le pone el empate, y por ahora no hay playoff. El número 10, Matías Bravo. Penales, señor, hay penales. Quiere porque va a meter el otro, pero salió con todo. Vas a ver. Al penal. Vas a ver. Vas a ver que lo gana Rinconada. Te lo apuesto. Apaga tu micro. Métele el gol. Jean-Paul Palomino. Jean-Paul Palomino. Jean-Paul Palomino. ¿Qué nombre es? 10, ¿no? El que estaba acá, ¿sí? Vamos. El balón lo tiene Lima, para arriba, viene Parodi. El balón pasa de Parodi, ahora va a trasladar rápido, pero no, en salida. Jean-Paul Palomino es el que marcó el gol de la escuadra de Rinconada. Vamos, balón ahora en salida para que vengan los amigos de Rinconada. Traslado rápido para que vengan con Valerga. No alcanza el lateral izquierdo. Valerga. Ahora viene Lima Cricket. Va a buscar Lima Cricket. Va el lateral. Ahora mete con todo. Regresa para que se la lleve por ahí Marcelo Negrón. La va a llevar el número negro. Va Marcelo. Marcelo con una bicicleta. Y ahora se la deja solo. Puede ser. Puede ser ahora. Ahora estaba por ahí. La pierde el número 11. Andrés. Ay, ay, ay. En una le dice la hinchada. Ahora va a buscar con el número 5, que es Matías Silva. Matías Silva abre por la banda derecha y nuevamente va a buscar y la saca Alexandro Cerrón. Lo presionan a Cerrón, pisa Cerrón. Y ahora va Alexandro, la roba con todo. Y se viene ahora Rinconada con Matías. Matías que pisa el balón, quiere pasar. Se recompone Salinas, revienta con todo Soria. Y ahora aguanta ahí la marca el delantero, el número 9, Parodi. La va a llevar Lima Cricket, que quiere pintar el balón. La saca Alexandro, Alexandro para Ariel Silvera, que limpia la jugada. Y ahora sí, contragolpe peligroso para que venga Bravo. Es Matías Bravo que pisa el balón, le pone freno a la jugada, deja de taco para que pase y vaya con todo la escuadra de Lima Cricket, que quiere pintar por el sector izquierdo, y aguantan al número 8 que quiere pasar y pasó. Y ahora va a buscar el centro, ¡el centro! Tiene que rechazar con todo. Aguanta bien Lima Cricket. Falta, falta para adentro, lo que dice el referee.
1-1 el marcador, primeros 5 minutos de la contienda. Va Alexandro Porras, habla ahí con el número 8, que es Matías. Alexandro y Matías se la dejan a Alexandro Porras. Va Alexandro, el zurdo, que va a buscar el balón detenido. Vamos a ver qué hace Alexandro. ¡La toma el arquero! Aparecía por ahí los amigos de Lima Cricket. Y ahora sale desde el fondo con todo la escuadra de Rinconada con el portero Huber Gamarra. La trasladan por derecha, que es lo que dice el juez de línea. Es lateral, lateral a favor de Lima Cricket. 1-1. Lo iba ganando Lima Cricket. Se lo empató. En los primeros 2 minutos, la escuadra de Rinconá, que salió con todo. Café cargado fue en el entretiempo, porque salieron con los cuchillos entre los dientes para que busquen el empate y no fuercen los playoffs. Si gana Lima Cricket, se ven la próxima semana. Y si gana Rinconá, es el campeón absoluto de Interclubes Perú. Va Ariel Silvera, saca el lateral. Y ahora va Matías Silva, que rechaza. ¿Qué dice el referee? El referee. Todas las acciones son para cobrar de ahora del árbitro que ha venido el día de hoy, ¿eh? No le da fluidez por el momento. Va a salir desde el fondo y buscan con Valerga. Juliano. Juliano, que levanta la cabecita para filtrar por el sector derecho y ahora va a buscar Rinconada. Rinconada ahora elige por el rincón con el número 7, que va a llevar. Pisa ahora con la marca de Salinas. Sigue y mantiene el balón en la escuadra en Rinconada, pero roba bien Lima Cricket. El balón es para afuera, es para los negros de Lima Cricket. Y va a salir ahora en el lateral. Ahora van a buscar con Ciesa, lo mueven a Ciesa, Juliano Valerga rechaza y ahora la contiene Matías Silva, que va, ahora Matías Silva va por el medio, quiere romper líneas el número 5 y ahora sí filtra el pase por arriba, tiene que sacar el centro porque está ahí, ¡Negro! ¡Ay, ay, 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 ay! Buscaba por ahí los amigos de Rinconada, pasaba el número 9, pero encontraban nuevamente a Jean-Paul Palomino, que aparecía para filtrarse por el mismo lado donde anotó el primer gol. Aparecía Jean-Paul, ¿eh?, que está descolgando el número 10 de los verdes de Rinconada. Va Bravo, Ariel Silvera, Matías Bravo, va a llevarla Bravo, conduce bien Bravo, se perfila para llevar, engancha para afuera, sigue y el balón regresa a las manos de Matías Bravo para jugar el lateral. Lateral y servicio para los amigos del Lima Cricket. Se la dejan para que vaya y se escapa Matías Bravo, que hace un túnel y pasó. Y ahora descarga bomba, le pegó, no hay nada. Y juega rápidamente Lima Cricket. La va a meter el número 5, elige por el sector derecho para que venga Ciesa. Ciesa, que va a llevar el balón por la banda izquierda y pisa y muestra el balón. Y ahora rechaza con todo, pero Ciesa lucha. Se viene Valerga, limpia la jugada para que venga Alexandro Porras. Queda muy larga, el balón queda desviada y es lateral a favor de Rinconada. Va Juliano. Va Juliano. Va Juliano para buscar. Rechaza con todo Lima Cricket. Otro lateral más para Rinconada. Hasta ahora han campeonado la categoría 30, también damas, y categoría 48 aquí en Rinconada. Vamos, el balón va desviado, nuevamente empieza en el lateral la jugada en ataque de Rinconada, por ahora 1-1, minuto 10 ya. Va a buscar Juliano. Juliano Valerga para el lateral y busca a Lima Cricket, rechaza con todo y se viene. Y va a buscar el número 8, el chino. Y ahora traslado rápido y se va Ciesa. La pone adelante Ciesa, lucha Ciesa. Recupera bien Matías. Matías abre el cambio de orientación y se viene con todo Rinconada. Y ahora se la saca bien Soria. Mete con todo Palomino. Buen jugador el número 10, Palomino, ¿eh?,
que se ha metido al equipo a los hombros y ahora van a buscar a Matías Bravo. Lo contienen entre tres a Bravo. Pisa bien Matías, le roban el balón, recompone para Juliano Valerga, que va por el sector izquierdo y cuelga para que busque a Alexandro Porras, que va y ahora contiene Salinas. Se fue a lateral, lateral a favor de Rinconada. Ahora va el número 24, Mauricio Acosta. Acosta que busca, Acosta que quiere llevar, que es lo que dice el referee, es para afuera. Se va Bravo, ahora recompone ahí Matías. Matías, va el Cholo Juan, busca con Juliano. Juliano, ahora con Acosta, Acosta para Alessandro, bien Salinas para cortar. Y ahora viene Matías, traslado rápido por la banda derecha para que se muestre ahí la escuadra de Rinconada. Y van a elegir ahí con el número 7, que va a buscar el centro cejado, está, pasaba. Y ahora mete Valerga, si esa que recupera, balón limpio es lo que dice el referee. Y ahora Matías, traslado otra vez por derecha, conduce mal Silvera, atropella al número 11. Falta para adentro. María Fabricio Morán, de buen partido Fabricio, que últimamente está que se escapa por toda la banda derecha. No pueden contenerlo al número 7 de Rinconada. Buena Morán. Vamos, balón detenido para los amigos de Rinconada. Por ahora el marcador lo vivimos a 1-1. Segundo tiempo, minuto 11. Va a ejecutar ahí el número 7, Fabricio. Va Morán. Ahora el balón para Rinconada. Bendita pelota parada. Hoy fue los goles de pelota parada. Ahora rechaza con todo Parodi. El balón se fue desviado al lateral. Como les decía, Rinconada en esta fecha, los goles han sido de pelota parada, de córner y de tiro libre. De esa manera ha trabajado bien Rinconada aquí en su hábitat, en su cancha, que está de localía. Y va a buscar el balón, lo centra por ahí el número 11. Van a buscar con el número 24, que es Fabricio. Mauricio, Mauricio Acosta, Mauricio Acosta, el centro ahora puede aparecer con todo. Jean Paul Palomino, la roba. A María, saca el pie, no lo patea. Saca el pie, pide disculpas ahí el señor Matías. Y se va ahora para que venga Bravo. Va el número 10, Bravo. Desviado. Ahora viene Ariel Silvera. Va Silvera. Saca Silvera para que venga Lima Cricket y lane las jugadas. Y ahora sale el número 6 para que mantenga el balón ahí, rota para que salga Sebastián Rocha y recupera con todo. Se la llevaba otra vez el número 11. Vamos. Ahora el balón la va a llevar Matías. Va a llevar el balón, Valerga, busca Valerga, Valerga contiene con Juan, va el Cholo Juan, busca Juan, pisa Juan, Juan elige ahora con el número 22 y va a buscar con Gabriel. Gabriel abre de sector y buscan con Ciesa. El balón conduce bien la escuadra de Rinconada, que intenta más. Y ahora viene con Alexandro. Alexandro que deja por la banda. Corta bien ahí Juan Diego Soria. De buen encuentro, Juan Diego. Es lateral, lo cobra Rinconada. Lo cobran para Rinconada. Alfredo. Va Alfredo para sacar el lateral.
Alexandro ahora revienta y busca con el número 5 que es Matías, y la pierde Matías con Matías Bravo. Se escapa Alexandro, Alexandro que avanza, Alexandro que limpia para que venga Matías Bravo, Matías Bravo que pincha para Alexandro, corta bien Juan ahí. Apagar el incendio de los amigos de Rinconada. La tiene Luis Paró, el goleador. Y ahora va a buscar. ¿Qué tal la tajada espectacular de los amigos de Rinconada? Era Huber Gamara para atajar. Por ahora seguimos 1-1. Va al tiro de esquina. Tiro de esquina para Lima Cricket, que intenta la victoria para forzar a los playoffs, para que se vuelvan a ver las caras en el mismo lugar y en el mismo canal Interclubes Perú por el Facebook Live. Si quieren ver la transmisión, el relato, ya lo saben, estaremos ahí en Interclubes Perú por el Facebook Live. Se viene la escuadra de Rinconada. ¡El arquero! La dejó rebollando, la tiene Matías Bravo. Va Matías, quiere hacer la morisqueta Matías. Matías viene y ahora sí saca el pase, lo contiene. Tiro de esquina a favor de Lima Cricket. Se viene Lima Cricket para el balón detenido. Y ahora viene Matías Bravo. Matías Bravo ya está en el área, no lo pueden tocar. Quiere llevar Matías. Matías, llévalo. Y ahora Matías va a sacar el centro. Otro tiro de esquina a favor de Lima Cricket. Va a buscar otro balón detenido a favor de Lima Cricket. Ha venido gente hoy aquí al club Rinconada. Ahora sí va a buscar el centro, el centro, el balón queda servido y ahora es cuando se va Palomino. Palomino que intenta, ahora Alexandro, sigue Alexandro, Alexandro que limpia la jugada, aguanta bien con el somatotipo que tiene y ahora va a buscar por el sector izquierdo para que venga con todo Lima Cricket, que lo lleva, bicicleta por ahí, va a sacar el centro, centro que encuentra ahora, se la mueve bien Matías y ahora la va a llevar Jean Paul. Jean Paul la pone por delante para que busque con todos los amigos de Rinconada, engancha para adentro y ahora se tiene que apoyar con alguien, se tiene que apoyar con alguien y es cuando la toma Jean Paul Palomino, el que anotó el gol. Lo va a buscar a Alexandro, el pase no sale, pero Alexandro gana la posición del balón y se la van a entregar al número 7 para que vaya y cuelgue el balón, rechaza con todo, es mano, no hay nada, no hay nada, dice el referee cuando veíamos todo una mano. La tiene Matías Bravo, va a llevarla Bravo, pisa Bravo y ahora el Cholo Juan que aguanta, bien, bien, ahí el número 20 para ganar la posición del balón y que se vaya al lateral y nuevamente empiece la jugada. Juliano Valerga va, ahora Ciesa. Ciesa la pone por delante para que vaya a luchar Matías Bravo, que va a ganar la posición del balón. La tiene Matías, domina con la cabeza. El Cholo Juan que insiste, ahora Matías recupera. Matías, no es retención. El Cholo Juan que pelea. Y ahora uy, 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 ¿eh? Lo vio el referee, vamos a ver. ¡Sale, profe! Dime la cancha, ahí en la cancha se resuelve. Tiene que meterse ahí. Luego estamos en vivo por el Interclubes Perú, por ahora 1-1 el marcador. Buen partido que estamos viendo, ¿eh? Vamos, por ahora 1-1. Es salida. No estoy pisando. Ha salido Alexandro, ha habido cambio. De buen encuentro el número 20, pero lo han sacado en el minuto 19.
se va Moleso, por ahí Alexandro, y ahora es cuando empieza a jugar otra vez la escuadra de Lima Cricket y se va a escapar Alexandro. Tiene que contener bien ahí Salinas, lo va a sacar a, con todo para que busque los amigos de Lima. Va Palomino, pisa Palomino, va Palomino, gana Palomino, y ahora Palomino la pone adelante para que luche su compañero, el número 24, pero va a recuperar con todo. El balón sigue en juego, va con rinconada, la tiene Matías, se escapa Matías por el medio, Matías que abre la cancha para que venga Valerga, Valerga Giuliano que busca con el número 11 que se escapa, y ahora le hace la moriqueta para pasar, se mete entre dos, el balón sigue con Lima Cricket, pero recupera Valerga, Valerga bomba, latigazo que en las manos del portero, y uy, mira lo que hizo el portero, la regaló por el medio, y la tiene bien, conduce Lima Cricket. Van los amigos de Lima Cricket, por ahora 1-1, conduce bien el número 8 que es Matías, Matías traslada para el número 4 que es Salinas, Salinas abre la cancha para que la tenga Juan Diego Soria, Juan Diego Soria que levanta el balón para que luche el goleador que es Luis Parodi, y ahora Valerga que rechaza, se mete de zaguero, y ahora busca para que encuentre rinconada y vaya a llevar el balón en ataque para que vaya a pasar al número 7, pero no, a nadie, a las manos del portero de Lima Cricket, Fabricio Zarro, ¿no? Fabricio Zarro. Ahora viene el balón para que luche y tenga el número 22. Gabriel Carvajal. Va a buscar bien. Y ahora se escapa Matías Bravo que va a pegarle. Desviado. Matías. Otra salida para los amigos de Rincona. Ahora ahí la tiene el número 7 y traslado rápido para que salga Matías, Matías, buen cambio, y ahora la encuentra, ay, 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 si lo encontraba mal parado se lo llevaba, se metía hasta la cocina y servidito para que puedan anotar el 2-1, pero va a intentar con el goleador, 10 goles de Luis Parodi, lo vuelven el goleador del campeonato clausura, y ahora traslado rápido de rinconada, bien, bien, ahí rechazo, la tiene Giuliano, va Giuliano Valerga, trasladan el balón por el sector izquierdo para que se venga con todo rinconada, estaba buscando por ahí Fabricio Morán, se le iba Morán, la tiene por ahí y la controla Andrés. Tiro de esquina, tiro de esquina. Menú, menú, nada, no se puede. Va a buscar ahora en el tiro de esquina los amigos de Rinconada. Vamos a ver si la bendita pelota parada nuevamente intentan buscar el segundo tanto. Va a buscar por arriba. El balón se pasea y la contiene. Y ahora está Rinconada. Estaba Mauricio. Va Lima Cricket en salida. Va Lima Cricket en salida. Ahora sí va el Chino Soria que revienta el balón para que venga Matías Bravo. Va Matías. Vamos Matías. La tiene y conduce Matías. Está con dos jugadores. Quiere hacer un túnel. El balón se fue desviado. Era de Morán. Es lateral a favor de Lima Cricket. 1-1 el marcador. Minuto 23 ya del segundo tiempo. Lima Cricket, si campeona o gana el encuentro, fuerza los playoffs a Rinconada. Ahora viene Matías, lleva Matías. Matías, ¿qué pasa? Matías, ¿qué va? Tiene que descargar. Y ahora Matías descarga por el medio, tiene que pegarle a alguien. Y ahora... Oh, es un Wii, la mandó arriba. Le pegó mordida, es salida para los amigos de Lima Cricket. Se ha sentido Giuliano, está sentido Giuliano Valerga. Sí. Ahora
Se va a ir Rinconada. Rinconada que la va a llevar, abre la cancha para que se muestre ahí el número 7 y la lleve ahora Morán. Morán con Juliano Valerga, buen cambio de orientación y ahora puede ser, ay, 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 la tiene ahí Palomino, Palomino la consigue, la va a llevar y ahora no sale el balón, ahora sí se lo cobra el juez de línea, es salida para los amigos de Lima Cricket. Revienta bien Soria, Juan Diego Soria. Ahora busca a Mauricio Morán. Deja pasar el balón. El balón es dividida. Nadie va al banquito. ¿Ah? Ha sido una jugada limpia, solo que ha caído mal. Mal parado lo agarró y le hizo la popular paralítica. Eso duele. Eso duele y arde. No te puedes parar. Cuando caes de seco, es una paralítica en caída, señor Chila. Eso quema y arde, ¿no? Por el momento. ¿Dónde es el Chila del gol? No, 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 no. Este es otro Chila. Este es Chila versión Junco. No, yo soy delantero, ¿qué pasa? Sí. O sea, es como el otro. Hoy dos goles, son los otro Chila. Ahí está, el cuerpo médico. Éter para calmarle el dolor ahí al número 11, que es Andrés. Claro. Ahí le echan éter a Andrés. Un analgésico para el dolor. Ya sale el árbitro. Se va Ciesa. Se va Ciesa. El número 19 tiene que dejar la banda. Para lanzar el sitio rápido. Y eso que no han tomado. Vamos a partido. Estamos aquí con mi hermano, el director de cámara, Chila. Va Bravo, Matías Bravo. A Matías, pisa Matías. Matías que sale ahora, se apoya con el Capi, pero le roba el balón Jean-Paul Palomino, que está en partido. Ahora conduce bien el número 6 para que venga con Matías, el que más intenta de la escuadra de Lima Cricket, que abre la cancha y va Juan, va a buscar el Cholo. Juan revienta con todo. Y ahora el balón lo vivimos y lo tenemos para la escuadra de Lima Cricket. Saca rápido, quiere sorprender, el balón desviado. Otro lateral para Lima Cricket. Va a buscar el tiro de esquina. Tiro de esquina, gracias Interclubes. Está para ustedes la voz del gol en el relato. Y viene. Y traslado rápido para que venga Lima Cricket. Va a buscar por arriba. Lo quieren buscar a Parodi. Pero el balón regresa otra vez para Lima, que la mete por el medio. Pero ya le encontró Matías. Matías que la juega rápido para que se vaya. Y ahora viene Rinconada por la banda derecha. Sí, viene Rinconada para el contragolpe, pero no. Y ahora deciden por el medio. Deciden con Matías. Matías limpia la jugada por derecha. Insiste por derecha. Le cuadra ver. De Rinconada, quiere llevar, quiere hacer una morisqueta, pero no le sale, tiene que rotar el balón, ahora Matías, ahora la conduce, le da calma, tranquilidad para que juegue con Juan. La tiene Juan, va a buscar Juan, busca Juan para llevar, la tiene con Matías Silva, busca Juan de larga distancia, le cae a un jugador de Lima Cricket. Aguanta el número 8 el balón y empiezan para Matías Silva. Matías Silva
Otro lateral, ya minuto 29. Pero no, juega rápido. Matías, le queda para el otro Matías, que es Bravo. Y ahora se viene Bravo, Lima Cricket. Tienes que llevarlo, Matías, tienes que llevarlo. Lo engancha para adentro y ahora está, ahora está. Ahora viene Luis Parodi, que aguanta. Está Parodi, Matías, está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Matías Bravo! Esta vez fue la familia Bravo, lo celebra con sus padres y ha metido Matías Bravo el 2-1 para Lima Cricket. Lima Cricket nos dice que quiere ver playoff y Lima Cricket acaba de marcar el segundo y fue el más bravo de la cancha, Matías Bravo, para marcar. ¡Vamos, vamos, mi tío! El 10. Calabre. Minuto 30. Minuto 30. Chila. Justo cuando nos preparábamos para alistarnos a la tanda de penales, llega el segundo para Lima Cricket. Ojo, 2-1 y con esto va a forzar el playoff, ¿verdad? ¿No? Con esto Chila se levantó, mi comentarista, y esta vez nos dice que sí quiere ver playoff. Así es, partido interesante, emocionante, vibrante. Están ambas hinchadas, ojo, de la Rinconada como de Lima Cricket, peleando también su partido fuera del campo, luchando también. La hinchada también juega, la 12 también juega detrás de la cancha, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ambas hinchadas. También juegan su partido detrás del campo, no solamente los dos equipos de la Rinconada y Lima Cricket. Vamos 2-1, ojo, ahora el enemigo número uno de Rinconada es el tiempo. Quedan un poco menos o más de 4 minutos y lo que pueda adicionar el árbitro Piero Caro. La voz del gol. Adelante con la narración. Vamos a seguir con la narración. Se levantó mi comentarista. Se activó. Le gustó el gol de Matías Bravo. Y por ahora 2-1 y se fuerzan los playoffs. ¿Ah? Cuando la gente pensaba en penales, no vamos a ver penales. Por ahora Lima Cricket está ahí campeonando el clausura y fuerza al playoff. Le va a pegar el número 22 de la escuadra con Gabriel. Gabriel Carvajal, que se perfila el balón afuera y es salida para los amigos de Lima Cricket. Chila. Así es, ¿no? Tuvieron una opción en el tiro libre entre Lima Cricket, la mandó arriba, ¿no? Desaprovecharon. Muchas veces, dice la ley del fútbol, la pelotita parada. Ojo, muchas veces te termina salvando, pero en este lado maltrataron a la gordita. Maltrataron, le dieron duro y la mandaron para arriba. Ahora tiene que remar todo lo que pueda Rinconada, que mira, ahora va Lima Cricket, creo. Se viene el Bravo de Lima Cricket y ahora va a buscar el número 74. Iba a buscar. Creo que no alcanzó para el número del número 74. Hicieron ahí un esfuerzo para poner el número 4 al lado, ¿eh?, de Lima Cricket, señor Chile. Ahora viene Matías Bravo. Va Bravo. Y ahora se la deja al goleador Luis Parodi. Y va desde atrás. ¡Roja! Se va el goleador y en los playoffs lo pierde, ¿eh? Lo pierde en los playoffs. A María, claro, a María. Ya cobró el árbitro, tú no puedes hacer nada. Una gran baja va a tener si esto termina en playoff. Piero, el goleador, el 9, el referente. Le sacaron roja, llegó a destiempo por atrás. Y tú sabes que todo eso por atrás, ¿no? Es roja directa y el árbitro no lo dudó. Le sacó roja y qué baja. Qué baja que va a tener Lima Cricket ahora. Y atentos, ojo, en estos últimos minutos que quedan, atentos. Innecesario el reclamo del número 7, porque si ya te cobró la falta y ya lo expulsó, ya está de más que le digas algo al referee. Otra cosa adicional, cuando viene de atrás Matías, no era necesario que lo corte, porque ya iba al corte el jugador Matías Bravo para cerrarlo, pero lamentablemente estuvo ahí y le hizo... Ajá, estaba en ataque, cuando va en ataque y viene desde atrás hace falta.
El arquero se las sabe todas. El arquero juega con el tiempo. Es el único que lo pueden atender dentro del campo de juego. Y el arquero sabe ya. Sabe trabajar estas instancias porque ya vamos en el minuto 34. Y si lo enfrían a la rinconada, ya lo sabes. Chila, nos veremos, si Dios quiere, la próxima, la otra semana en los playoffs. Si nos quiere. Con el mejor comentarista de todo el Perú, Villa El Salvador, Villa María el Trufo, alrededores, conos y antros. El señor Chila. Me voy en el Bombovil, ¿eh? Lo has cuadrado al lado de un Lamborghini y un Mercedes. Y ese carro ha costado 2.000 soles y dos cajas de chela. Se viene el número 22. De los amigos de Rincona, 5 minutos más. A ver, el árbitro ha adicionado 5 minutos más. 5 minutos más, nos iremos hasta los 40. Hasta los 40 minutos y va a buscar Rinconada por arriba. Viene para Alexandro, está. El balón queda rebollando. Revienta con todo y tiene que empujar Bravo. Aguanta Matías Bravo. Bravo se la deja ahora, traslado rápido. Tiene que soltarla, habilitado para que venga. Ay, Dios mío, Dios mío. El manual del contragolpe. Se apuró el número 74, el número 12. Y se viene Rinconada. Se está volviendo una cosa de locos, ¿eh? Acá se está volviendo una cosa de locos. Se están agarrando los pelos todos. La hinchada de Lima Cricket y Rinconada. Rinconada que insiste por el empate para que fuercen los penales. Y ahora viene el Cholo Juan. Va Juan, traslada para Valerga. Juliano, oh, bien, el Bravo de la cancha, el número 10. Te dije que saques toda esa gente, ¿eh? ¡Ahí está! Se descoordinó todo la hinchada por el momento. Ahí se volvió loco. Se volvieron locos. La gente que está en la barra no puede ingresar al campo de juego. Eso debo hacer una observación porque se pueden hilar las cosas y se pueden descontrolar. La tiene el Cholo Juan. Ahora va a rechazar con todo Lima Cricket y lo van a buscar a Matías Bravo. Se va el Bravo de Lima Cricket. La tiene el número 10. Que lo va a liquidar. La tiene Bravo. Bravo está. Bravo está. Bravo lleva. Bravo la consigue. Ay, Bravo. Te tenía fe, Bravo, para que lo liquides y nos vayamos todos a casa. Y ahora viene Juan. Juan rechaza. 37 minutos que son 38. Yo creo que adiciona uno más por el tema del conflicto que hubo entre jugadores y barra. Y ahora va a buscar los amigos de Rinconada. Va Rinconada. Tiene que jugar rápido. Ya ha perdido un hombre. Los amigos de Rinconada, tiene Jean-Paul Palomino. Jean-Paul Palomino traslada el balón, ahora conduce bien Rinconada, deja pasar el número 24 y la va a llevar con todo y la va a llevar por la banda. Se fue el lateral en salida. Por ahora ya minuto 38. A minutos de acabar esto, Piero. No, lo está ganando Lima Cricket 2-1, con eso está forzando el playoff. Partido interesante, vibrante, emocionante y también, ¿no?, con sus polémicas ahí, lo que hemos podido ver a juego brusco, parte de, pienso yo, ¿no?, parte de esta gran final que nos está trayendo el campeonato Interclubes, para mí uno de los mejores campeonatos que he podido estar, apreciar, ver, ¿no?, y también comentar, gracias a los directivos del campeonato Interclubes. Y ahora,
ahora, y se ahora venía se Matías Bravo, Chila, disculpen los comentarios, pero era un ataque de la escuadra de Liman. Y ahora van a colgar para que vaya. Rechaza bien, de buen partido. ¿Eh? De buen partido el número 2, Soria, Juan Diego Soria. Empuja a la gente de Lima Creek, que la tiene Matías. Matías Bravo. Matías Bravo, mira, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Es retención de balón. Eso lo hacen en África nada más. Acá no está permitido en la cancha de fútbol. Y ahora viene rápido para que salga y venga rinconado con el número 11. Píntalo. Lo va a llevar. Lo va a llevar. Saca el pase. Viene Alexandro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexandro! La acaba de marcar. Lo buscaban a Marcelo Negrón. Marcelo Negrón nos dice que estamos 2-2. Tenemos partido, tenían que aguantarlo y era Marcelito, Marcelito que aguantó todo el partido. Marcelo nos dice que por ahora estamos 2-2 y veremos los penales. Se descontroló todo. Brother, entonces tienes que sacarlo. Sácalo, sácalo. Respeto al rinconada. Tienes que sacarlo. Respeto al rinconada. Nadie puede. Bueno, nadie acá. Respeto al rinconada. Se descontroló todo, ¿eh? Estábamos aquí, la hinchada de Rinconada no puede estar. Vamos. Vamos, vamos, por ahora 2-2. Se dejó estar, último minuto. Creo que hoy sí no llegó a Matute. Patricia, dale. Se viene. Vamos, va a buscar por arriba el balón. Uy, 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 fin, penales. Todavía no pongas nada, ya no pongas nada. Sí, no pongas nada y quédate ahí, enfoca todo, ¿ya? Allá las hinchadas, la barra, todo. No sé, pero enfócame allá, allá, vivo. No me hagas nada todavía, ¿ya? La semana pasada tuve que por venir, se agarraron a sillar. Se pelea. La mejor acabó el partido, ojo, acabó el partido 2-2 al último segundo, en el último suspiro, en el último minuto, en el último aliento, lo empata Rinconada 2-2 y ahora nos estamos yendo a los penales para poder ver quién es el campeón de este gran torneo. Ojo, clausura, Piero Caro, para ti después de haber visto todo lo que hemos podido observar, apreciar. ¿Qué te deja? ¿Qué te queda este partido vibrante, típico de una gran final? Chila, me quedé sin garganta. Fue un partidazo. 2-2 el marcador. Lo iba ganando Lima Cricket. Se lo empataron. Se lo voltea Lima Cricket a 2-1. Y luego Rinconada con alma y corazón y vida. Con dos jugadores menos. Rinconada nos dice que fuerza los penales y se quiere acabar con el campeonato. ¿Eh? Piero Caro, ¿no? ¡Qué partidazo! Si un campeonato, si una final no tiene pimienta, no tiene ajo, no tiene nada de eso, ¿no? No es una final. ¿Quién lo dice?
Quédate ahí, Ariel. Tranquilo, tranquilo, quédate ahí. Quédate con Joel. A ver, esto lo vamos a definir en la tanda de penales. Ya. Seguidas. Tiene que buscar. Regresamos al campo de juego, vamos a ver los penales que va a ejecutar ahora los amigos de Lima Cricket. Para los primeros penales son 5 para cada uno. Vamos a ver qué sale de eso, qué es lo que va a hacer. Mira el micro. Vamos a ver, va el número 13 en el arco, la escuadra de Rinconada. Por favor. Vamos, vamos. Vamos a los penales. Penal a favor de los amigos de Lima Cricket. En 3, 2, 1.
¡Gol! De la escuadra de Lima Cricket para poner el primero. Estamos aquí en Rinconada Club, aquí en La Molina, viviendo una final más aquí para ustedes, La Voz del Gol. Saludos, porque sea de acá. No puedo ser vivo yo. ¿No puedes? ¿O sí? Una cortita, chiquitita para ti, pero chiquita nomás. Pero no digas que está haciendo el vivo. No hables, no hables. No sé. ¡Dale, papi! Se viene el que marcó el empate, Marcelo, está, gol, gol de Marcelo para vivir, para estar presente. Forzaron los penales los amigos de Rinconada, era ahí Marcelo, estamos aquí en Rinconada, La Voz del Gol, en el relato para todos ustedes. Ya lo saben, sigan la página, denle me gusta, denle me encanta. Aquí La Voz del Gol para ustedes desde Rinconada. Aquí está toda la hinchada, miren. Aquí también hubo broncas. Hasta las mejores familias, muchachos. Ahora, ¿quién va? Va a buscar el número 2, que es Juan Diego Soria. ¡Golazo! ¡Gol! De J.D. Soria para marcar. Y ahora va el número 11 de la escuadra de Rinconada. Por ahora, 2-1. Señor Chila, ¿cómo está? Yo bien, gracias. Mando foto. Bien, ahí. Ahí estamos con Chila, No estoy en vivo. Es cámara, es cámara. No estoy en vivo, es cámara doble para guardar. Vamos, y va a buscar para que vea, para que busque. Ahí el número 11 de la escuadra de Rinconada. Por ahora, 2 penales ejecutados por Lima Cricket. 1 para la escuadra de Rinconada. Rinconada va a buscar en 3, 2, 1. De la escuadra de Rinconada, 2-2. Va a buscar el número 4, que es Salinas. Va Salinas. En 3, 2, 1. Gol de Salinas. Ahora va Matías Silva. Va Mati. Va Matías Silva para todos ustedes, señores, La Voz del Gol en el relato, ya lo saben, lo mejor. Estamos aquí desde el Country Club, ya sabes. Va Matías Silva para el tercer penal para los amigos de Rinconada. Va Silva, tiene que encajar Silva, último minuto, Chila. Ahora se viene entre 2-1. ¡Gol! De los amigos de Rinconada. Ahora se va Matías Bravo. El cuarto penal para Lima Cricket. Va Matías Bravo, de buen encuentro. Va Matías Bravo para buscar. Va Mati. Viene Mati. Va Matías para pegarle al arco. Va Matías para ejecutar. Va Matías en 3, 2, 1. ¡Gol de Lima Cricket! Se viene Juliano Valerga. Va Juliano, el zurdo Juliano Valerga.
Juliano en 3, Juliano en 2, Juliano en 1. 3, 2, 1. Gol de Rinconada. 4 a 4. Ya. Vamos con el actual campeón, figura del partido, Matías Bravo. De buen partido, Matías. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, decir que todos mis compañeros y yo hemos dado todo lo que hemos podido y bueno, acá se ven los resultados, ¿no? Lima Cricket lo iba perdiendo, ¿no? Lo iba perdiendo, lo empató en el último minuto con garra, corazón y vida. Vinieron con toda la hinchada aquí en casa en Rinconada, vinieron a hacer su fiesta y vinieron por la victoria. Y están forzando a los playoffs. Nos tomaron por sorpresa. La verdad, no voy a mentir que vinimos un poco confiados. Estamos en su campo, pero el cricket es más grande, nada más. Lima Cricket es muy grande, como lo dices, pero ¿a quién le dedicas toda esta... Thank you.
Yeah!
Creo que lo estoy cagando. Al cabo de firme, creo que lo estoy cagando. Siento que voy. Pero para eso, vamos a ver esa bola. Ah, tengo frío, mano. Tengo mis auriculares. Ya vamos a concluir. Bien, ya estamos acá al término de este gran campeonato o estas grandes finales que el día de hoy hemos vivido acá en el Gran Campeonato.
Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Nos vamos, ¿te parece? No, nos vamos. Felicitaciones a Lima Cricket, que ha campeonado. Esta vez sí se la llevó aquí en Rinconada. Dale mis saludos, un abrazo de gol. Aquí con Chila, el comentarista number one de todo bien. Renovamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Interclubes Perú. Entérate de todas las novedades del campeonato 2022 en nuestras 11 categorías. Interclubes Perú, somos más que fútbol.